I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yet y'all machine will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, dig it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I play as a team. One day, look at me. Dad, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just lose it. Have no shame. I admit it. Looking high on me to see if I succeed. To see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Bueno, pues última jornada de liga, último partido de liga. Nosotros nos habíamos marcado como objetivo el pertenecer, ya creo que lo comenté la semana anterior, el último partido que estuvisteis por aquí, y bueno, nuestro objetivo era llegar al grupo de los 40 puntos, con este puntillo lo conseguimos, y sobre todo, el irnos al verano con la sensación de que el equipo ha dado la cara, que ha dignificado el trabajo que hemos hecho durante el año, y que, bueno, que podemos sacar pecho y podemos decir que por lo menos el equipo compite y el equipo pone lo que tiene, salgan mejor las cosas, salgan peor. Creo que incluso nos hemos merecido bastante más, creo que nos hemos merecido ganar el partido. Lástima los 10 primeros, 15 primeros minutos que hemos tenido, que sí que es cierto que el rival nos ha sobrepasado. Nos ha hecho dos goles ahí a balón parado, que es una de nuestras asignaturas pendientes en este año. Pero el equipo se ha repuesto, a la vista está que hemos dominado el juego de ataque, el juego en defensa, los dos centrales inconmensurables. O sea, la valoración que hago hoy es completamente diferente a la que hacía en el último partido de casa, que me fui muy, muy disgustado por, bueno, un poco por la actitud, ¿no? Y nos habíamos marcado eso durante estas semanas de preparación y creo que lo hemos conseguido. Así es que nada, satisfecho por la temporada, creo que no nos han acompañado los resultados, pero no me atrevería a calificarla de éxito, pero creo que sí que podemos estar contentos, porque con las circunstancias con las que hemos tenido que bregar durante el año, pues bueno, terminar ahí arriba, compitiéndole casi todo el mundo los de arriba, creo que tiene su mérito. Y sobre todo, uno de los grandes logros es que empezamos con 24 y hemos terminado con 25. El grupo ha estado hasta el final y bueno, en ese aspecto también la verdad es que a mí me satisface mucho como entrenador. Y bueno, simplemente pues cerrar el poco la valoración, ¿no? Creo que el partido, pues como decía, ha tenido digamos dos partes, ¿no? Una primera parte en la que el rival, pues bueno, sí que es verdad que ha estado mejor, se notaba que ellos se jugaban el puesto de playoff y nos han sobrepasado ahí en dos acciones puntuales. Pero a partir de ahí el equipo se ha dado cuenta de que realmente podía ganar el partido y lo hemos estado tocando. Nosotros
hemos visto que su defensa dejaban huecos atrás, que eran, les costaba mucho correr a espalda y hemos intentado mantener el ritmo muy alto con nuestros hombres rápidos por fuera. Y cada vez que salíamos de primera línea de presión, pues lo que hacíamos es que buscábamos explotar ese desmarque de ruptura. Nos ha salido bastante bien en muchas ocasiones, de hecho los goles han llegado, incluso el no gol del palo de la primera parte, ha llegado con un centro lateral, que es algo que también venimos trabajando mucho en este tiempo. Y bueno, satisfecho por lo que decía, ¿no? Porque el plan de partido ha variado, que nos esperábamos un planteamiento de ellos que no nos hemos encontrado, y aún así creo que hemos sido capaces de tener esa capacidad, ¿no?, de interpretar qué es lo que estaba pasando y adecuar un poco lo que habíamos planteado y lo que habíamos trabajado a las circunstancias del partido, que para mí eso, pues como entrenador, pues también tiene mucho valor. Y es que al final los chavales pues son capaces de tomar decisiones sin que esté yo radiando el partido o dependientes de mí, ¿no? Y bueno, eso es un poco la lectura que hago. Contento, satisfecho, creo que los chavales también se van contentos. Si por algo me sabe mal, fíjate, quizá a lo mejor porque bueno, ellos se quedan sin esa opción de playoff, pero nosotros teníamos que competir hasta el final, porque yo no entiendo el fútbol de otra manera. Y creo que esos son los valores que he intentado inculcarle a mi equipo durante todo el tiempo y bueno, a la vista está, que la gente lo tiene claro y da la cara cuando tiene que dar la cara y bueno, satisfecho, contento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!